no estaba tan convencido, no tenía tan buena información como el alcalde. Siempre tuve algunas sospechas entre la empresa y el Partido Popular, entre unos y otros, pero en todo caso lo que vamos a exigir es que se cree empleo, que el plan Reynus que han anulado lo pongan en marcha y que en definitiva no se deprima la zona y que los trabajadores puedan tener acceso a un puesto de trabajo que el Partido Popular prometía y comprometía. En todo caso, si la Junta de Castilla y León está de acuerdo, aunque suene a paradoja, los socialistas seguimos pensando que esta empresa, hasta que se vaya, debiera pagar una parte para que revierta en los desempleados de la zona. Si es un año, es año y medio, son dos años, lo que sea. Que se lleve la alforja un poco más ligera y que esa pequeña ligereza, que pueden ser unos cuantos millones de euros, reviertan en la zona que entre unos y otros ha sido engañada.